¡Qué grosero! ¡Qué bruto y qué grosero! Eso tengo por llevarme con bandidos como tú. ¡Qué grosero! En los últimos meses se han escuchado muchos casos de violencia contra las mujeres por parte de algunos políticos. Tenemos, por ejemplo, a José Manuel Mireles, quien les dijo pirujas, o el funcionario que bebió tequila del cuerpo de una mujer, pero también está el señor Gerardo Fernández Noroña, quien llamó bocona a una diputada del PAN. Pues ahora sí que estos políticos se están volando la barda. Y es que al alcalde de Culiacán, Sinaloa, Jesús Estrada Ferreiro, le preguntaron sobre las violaciones en aquel estado. ¿Y saben qué fue lo que respondió? Escuchen, por favor. Yo no la violé, ni tuve la culpa de eso. Ni la mandé a violar. 61 en la prueba del año. No sé cuántas fueron, no tengo el número. Bueno, y no es que no me importe, es que no estoy abocado a eso. Eso tiene la fiscalía. ¿Quieren saber el número de la fiscalía? ¿Escucharon bien lo que dijo? Yo no las violé ni tuve la culpa. No. Mejor vamos a otro tema. Y si usted quiere gobernar, una limpia se debe realizar. Suena a comercial, lo sé, pero es real. La semana pasada circuló en redes sociales un video donde podemos ver a la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera, realizándose un ritual ancestral para alejar las malas vibras. Todo esto antes de iniciar su primer informe de gobierno. Veamos el video. Señora presidenta, por gobernar Cuetlascoapan, Puebla. Gracias. No lo sé, igual y con el fuchihuacala hubiera bastado. No se pierda lo que dicen las redes la próxima semana.